¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo les va? Bien, muy buenos días. Aquí con frío, pero bueno, ¿no? Para charlar de esto que es súper importante y que tiene que ver con la prevención y los cuidados que se tienen que tener en el momento a salir a hacer esta actividad física. La verdad que sí, es una triste noticia la que recibimos. Es un golpe duro sobre todo para la familia de esta chica, ¿no es cierto?, tan joven. Realmente. Y nos llama por ahí también a la reflexión, ¿no? De lo que hay que tener en cuenta como para salir a hacer trekking, senderismo, montañismo, todo lo que tenga que ver con la naturaleza y el estar alejado por ahí de los primeros servicios de emergencia, sobre todo, ¿no? Seguro que sí, ¿no? Yo quiero arrancar con esta pregunta, ¿no? ¿Cualquier persona puede salir a hacer senderismo y montañismo, Fabián? Sí, siempre y cuando tenga las capacidades de movilizarse, no hay mayores inconvenientes. Lo que sí, siempre se recomienda, primero y principal, no hacerlo solo. Es una actividad que siempre se debe hacer mínimo de a dos o tres, mejor todavía, por si a una persona le sucede algo, pueda ir otra a buscar ayuda y una se quede acompañando al accidentado, ¿no es cierto? Pero dentro de las personas que tienen la capacidad de movilizarse, pueden ir niños, pueden ir adultos, pueden ir ancianos incluso, porque, por ejemplo, acá en la provincia tenemos mucho por recorrer y hay senderos que son muy fáciles de acceder, entonces se puede hacer, no de alta dificultad, pero se puede hacer algo de senderismo también. Perfecto. Ahora, Fabián, cuando uno decide hacer esta actividad, ¿a vos te parece importante decir salgamos en grupo, salgamos en pareja? Digo, ¿o está bien una posibilidad de decir, bueno, me quiero ir sola o solo a caminar porque necesito despejarme y de pronto, no sé, trepé una montaña? Mirá, siempre, como te decía recién, es aconsejable hacer trekking o senderismo y todavía mucho más cuando es montañismo, que ya son otro tipo de dificultades, mayor altura y demás. Hay que programarlo y organizarse de otra manera. Pero sobre todo lo que son trekking y senderismo, tratar de hacerlo en grupo o mínimo tres personas. Eso sería lo ideal. Sí, hay mucha gente que, por una cuestión de tomarlo como aventura, como exploración, quiere ir sola o por ahí, como decías vos, también, ¿no? Para despejar un poco la cabeza, pero ahí es donde aumenta mucho el riesgo, porque muchas veces en senderos simples, un simple esguince de tobillo, ¿sí? Que puede complicar el regreso, muchas veces agarra la noche en el medio de lugares de difícil acceso y ahí ya se entra a complicar todo, ¿no? Es donde suceden este tipo de accidentes también. Fabián, vos sabés que estábamos charlando fuera del aire acerca de este tema y sobre todo entendiendo lo que es la geografía de Jujuy. También te pregunto cuánto hay de decir yo este lugar lo voy a señalizar, yo en este lugar voy a poner cartelización para que se sepa que es un lugar peligroso, pero no solo hablo de Jujuy, sino puedo hablar de San Juan como pasó ahora, o de Mendoza, o de cualquier lugar en donde tenga la posibilidad de tener estos circuitos. Digo, algo que avise que tiene una dificultad media, alta, que puede bajar la neblina, que puede haber una complicación. Digo, también para que aquel que entienda un poquito más sepa qué cuidados tiene que tener. Y eso yo creo que sería lo ideal. Okay. Nosotros vemos muchas veces en las películas que en otros países pasa y está todo muy bien señalizado y por ahí decimos, pero ¿por qué acá no? Claro. Bueno, debería, sí, sería lo ideal. Pero yo creo que también en este último tiempo es como que se vio desbordado, ¿no es cierto? El caudal de gente que va a un montón de lugares, porque tenemos mucho en Jujuy. Y tenemos de todo tipo de actividades para hacer en la naturaleza. Entonces, me parece que es como que es demasiado como para poder señalizar todo, pero sí podría, yo creo que se podría empezar por los lugares de mayor afluencia turística y lo más visitado, digamos, ¿no es cierto? Claro, porque escuchándote desde este lugar pensaba en que por ahí hay personas
en que no tienen miedo quizás a lo que se van a enfrentar, ¿no? O decir, bueno, no, yo trepo esta montaña porque estoy acostumbrado, porque no sé, porque soy joven, porque tengo buenas condiciones físicas. Y en realidad creo que también se le debe, ¿no? Un respeto a lo que es el senderismo, la montaña, lo que uno no conoce. Y ni qué hablar acá también del clima, ¿no? Uno no sabe con qué se va a encontrar, si de pronto una superficie que nos puede llegar a resbalar, a tirarnos o que se nos caiga unas piedras. Digo, está bueno también tomar conciencia desde este lugar. Totalmente. Mirá, acá en la provincia hay dos clubes de montaña y hay mucha gente capacitada, muchos guías de turismo, guías de senderismo. Yo siempre trato de recomendar a la gente que busque ayuda y que busque consejo y que sobre todo vayan acompañados de esta gente que sabe, porque nosotros acá en Jujuy tenemos las montañas como el patio de nuestra casa, básicamente. Y muchas veces nos confiamos en que, bueno, me voy a dar un paseo y nada más, y no tomamos los recaudos necesarios, y no sabemos que hay que tener en cuenta clima, suelo, vestimenta, el tipo de comida, agua, todo lo que haga falta. Y sobre todo hay muchas recomendaciones en la época de lluvia, ¿no es cierto?, de que no se fijen solamente el pronóstico en el lugar a donde vayan, porque puede pasar de que en zonas más altas esté lloviendo y que baje el río y que les impida el regreso, aislados. Acá, Fabián, perdón que te interrumpa, pero no me quiero olvidar porque lo venía pensando y dijiste algo que me parece importante, que es la vestimenta. Y acá concretamente sí, quiero entrar a lo que es el calzado, porque sí me parece, y cualquier cosa lo vas a aclarar vos muchísimo mejor, pero sí un buen calzado, un calzado necesario para hacer tal actividad. Y bueno, nos evitaría, por ejemplo, una caída, ¿no? Nos evitaría, me imagino, un montón de situaciones que no están buenas en el momento de salir a caminar y hacer senderismo. Totalmente, totalmente. Lo principal, lo primero como para salir a hacer una caminata es el calzado. Y es necesario que tenga una buena suela, que sea un calzado para esa actividad. Nosotros muchas veces vamos y compramos una zapatilla cualquiera o unas botitas cualquiera y no tenemos en cuenta para qué actividad la vamos a usar. No es lo mismo utilizar una botita de básquet, por ejemplo, como para ir a caminar a la montaña, porque tiene la suela de otra forma, tiene otro tipo de materiales, y lo que nosotros necesitamos es que tenga una suela con buen agarre, que podamos traccionar por ahí en lugares que tengan un poco de barro o que tengan piedra, que nos agarre bien el tobillo. Entonces hay calzado que viene ya para cada actividad, ¿no es cierto? Y en este caso para el senderismo y para el trekking también hay muy buenas zapatillas y muy buenas botitas, y que para mí es fundamental y es principal, primordial, como para salir a caminar. Es lo principal, fundamental. Fabián, te agradecemos por el tiempo, por estar aquí en la mañana del 4 dando esta información que es tan valiosa en el día de hoy. Lamentablemente le hemos tenido que poner este contexto terrible, pero bueno, ¿no? Seguir charlando acerca de esta actividad que además está creciendo, ¿no? Está creciendo un montón porque hay grupos, ¿no? En Jujuy muy grandes donde salen a hacer senderismo. Sí, totalmente, totalmente. Y que busquen gente que sepa y que tenga ya trayectoria, ¿no es cierto? Así van a evitar muchos problemas graves.